Súmate al auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 24 minutos. En este día meteorológico mundial, el tiempo nos ha regalado lluvia en algunas zonas de Canarias. Tal y como estaba previsto, la mayor parte del agua se ha quedado en las medianías del norte de las islas más montañosas. Así pues, hemos tenido, según los datos de la AEMET, 12 litros por metro cuadrado en San Juan de la Rambla, 11,8 en el Llano de los Loros, en la Laguna, 11,4 en Teror y esos 11 también en Valle Seco. Mañana amaneceremos con muchas nubes por el norte de las islas de mayor relieve. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa también. Incluso no se descartan lluvias débiles y dispersas durante esta madrugada. Darán paso a algunos claros a mediodía, pero se nublará de nuevo por la tarde. En el resto se alternarán con los claros. El viento perderá intensidad y en el mar olas de hasta 3 metros de altura. Vamos isla por isla. Empezamos en el Hierro. Predominarán las nubes, especialmente por el norte durante la mañana. Nubes y claros en el resto, con temperaturas diurnas en ligero ascenso. La Palma, nubosidad en cantidad variable. Será más abundante por el norte durante la mañana y en medianías a partir del mediodía. Saltamos ya a la isla de La Gomera. Predominarán los intervalos nubosos, los más compactos por el norte y en la cumbre durante la mañana. El ambiente más soleado en la costa sur. En Tenerife, cielos nubosos por el norte, sin descartar algo de lluvia débil en medianías. Dará paso a los claros a mediodía, momento en el que crecerán intervalos de evolución en las medianías del sur y del este. Gran Canaria, muchas nubes por el norte y nos pueden dejar algo de lluvia débil esta próxima madrugada. Soleado a mediodía, por el sur, algunos intervalos de evolución y temperaturas muy agradables. Fuerteventura, las nubes serán las protagonistas. Nos podrán dejar algo de lluvia débil a primeras horas, pero también a últimas horas, por el norte y el oeste. Y por último, Lanzarote y La Graciosa, nubosidad compacta con algo de lluvia débil, al menos por el norte y el oeste. Temperaturas sin cambios y viento que perderá intensidad al final del día. Los vulcanólogos están atentos a la evolución de un enjambre sísmico en la isla de San Jorge, en Azores, a 1.300 kilómetros al norte de Canarias. Ya lleva, ahí lo ven, más de 1.800 terremotos desde el sábado. Es irremediable compararlo con lo que tuvimos aquí en La Palma el año pasado. Sin embargo, allí hay sobre la mesa dos posibilidades. Actividad tectónica está al borde de las placas americana, africana y euroasiática, o actividad volcánica. La isla ha tenido erupciones históricas. Veremos qué ocurre. Y fuera de las islas continúa la cadena de tornados en Estados Unidos. Miren esa imagen. Este fenómeno meteorológico tan destructor pasa muy de cerca de esa casa, de quien graba las imágenes. Un gigante que arrasa con todo a su paso. Y esta es la consecuencia desde el aire. El gobernador de Texas ha emitido una declaración de desastre. Hay al menos un fallecido y más de 1.000 casas dañadas. El Servicio Meteorológico Nacional recibió informes de 20 tornados en los estados de Texas y Oklahoma. Arrugar un caldero de papas cuesta ahora 3 euros más. Es una de las consecuencias de la subida de los precios de las materias primas en los famosos huachinches de Tenerife. Nos vamos de ruta por estos negocios tan tradicionales de Canarias y nos dicen que hasta el gofio para el escaldón está más caro. Y entramos en una cooperativa de próteas, las flores ornamentales más conocidas del mundo. Una vez cortadas, duran más de un mes. La Palma es principal productor del hemisferio norte y quieren seguir siéndolo después del volcán. Y en directo, saltamos. Pero lo hacemos por todo lo alto, con acrobacias, retos y obstáculos. El Circo del Sol se queda pequeño con lo que tenemos preparado. Que no se mueva nadie, que volvemos enseguida. Están viendo Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno.
Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. En noviembre comprábamos el aceite a 7,5. Hace una semana a 10,90. Y ayer a 15,19. El doble. La misma lata de aceite, la misma marca. ¿Cuántas hectáreas tienen de proteas en la isla? Tenemos aproximadamente en torno a unas 25 o 26 hectáreas. ¿Y de dónde proviene esta flor? Pues fundamentalmente de Sudáfrica. Esta flor se llama Arctic Ice. El mercado ahora mismo en torno a 7 o 8 euros. Atentos en casa porque hoy descubrimos esto, la col china. La col normal, lo que pasa es que le llamamos china porque la consumen los asiáticos. ¡Qué maravilla el Parque Natural de los Volcanes en Lanzarote! ¡Wow, Nacho! ¡Qué paisaje lunar! ¿Pero y esto qué es? Esto es una bomba volcánica enorme, gigantesca. Para una hora menos, amanece en las Palmas de Gran Canaria. Vista del barranco de Guayadeque. Y aquí tenemos a Luchi y Rita. E iremos al Morro de los Guaniles para después cruzar por Cueva Bermeja. ¿A quién quiere saludar? A los chicos de una hora menos. A los chicos de una hora menos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Puerto de la Cruz. Como podéis ver, se ve el oleaje muy revuelto. Un saludo para una hora menos. Para una hora menos desde Gran Canaria, en Tejeda, el charco de las palomas. Poquita, pero es bendita. Estás viendo una hora menos. 9:38 y seguimos en directo. Ojo a los 25 grados que han tenido esta tarde en Tazacorte de La Palma. 23 en Mogán o 22 en el aeropuerto Tenerife Sur. En las medianías, además de temperaturas más frescas, hoy hemos tenido algo de lluvia, como estaba previsto. En las Palmas de Gran Canaria, el termómetro ha llegado a los 20 grados y también han tenido algo de lluvia, lluvia débil. Precisamente ahí ponemos la primera imagen en directo de la noche. Estamos en el barrio histórico de Triana, el corazón de la capital Gran Canaria, rodeados de edificios históricos, muy cerca de Vegueta, o eso que estamos viendo, San Juan. Enseguida vamos a ver también, por ejemplo, la zona de Primero de Mayo. En una noche de luna en cuarto menguante. En toda Canarias, todo el mundo viendo ya una hora menos. Ha llegado el momento de subir la cabeza, caminar contra el viento, enterrar la tristeza, de gritar un te quiero donde nos apetezca, de sentirnos tan libres que las alas nos crezcan. Ha llegado la hora de sentirnos más libres. Y estamos también en Tenerife. Víctor Brito, buenas noches. ¿Dónde dormimos con vistas? Victorio, buenas noches. La pista que te puedo dar es que estamos en una de las zonas de Canarias con más hoteles de lujo por metro cuadrado. Hoy vamos a dormir con vistas, como ven, al sur de Tenerife. Luego les cuento exactamente en qué punto estamos haciendo este directo. Sí te puedo decir que este establecimiento es conocido por ser un hotel romántico, donde vienen muchas parejas. De hecho, está especializado precisamente en ese tipo de experiencias. Aquí en estos jardines, porque el hotel está completamente rodeado de vegetación, se han casado desde el año 2005 cientos de parejas, muchas de ellas canarias de la tierra. Estamos en un hotel de 44 villas, pero la sorpresa no está en esta planta, Victorio. La sorpresa está en la parte alta. Luego vamos a descubrir por qué. Porque les vamos a enseñar un rincón espectacular. Eso será durante el programa, pero si les parece, vamos a conocer más historias que tenemos preparadas para hoy. Sí, porque nos llevas de guachinches.
Después de sortear dos años de pandemia, ahora los huachinches del norte de Tenerife se enfrentan a una subida generalizada del precio de los productos, principalmente el aceite de girasol, los huevos y hasta la sal. Pero sobre todo, un producto muy consumido en este tipo de establecimientos tradicionales es la carne, por ejemplo, de componer. A continuación, en una hora menos, te cuento esta realidad. Hoy les presento un producto que debo reconocer, yo ni lo conocía. Son las coles chinas. Mi pregunta será, ¿se puede hacer un potaje de coles china? Lo descubrimos en pocos minutos aquí, ¿dónde si no? En una hora menos. Graves inundaciones en Asunción, Paraguay. Calles convertidas en ríos arrastrando vehículos e inundando casas y comercios. Las previsiones ya lo habían avisado. Además, hoy, cuando se celebra el Día Meteorológico Mundial, con el lema Alerta Temprana y Acción Temprana, sobre la importancia de la información meteorológica para reducir el riesgo de desastres. El cambio climático hace que los fenómenos meteorológicos como estos sean cada vez más extremos. Y por ello, las predicciones ya no bastan. Es vital desarrollar sistemas de alerta temprana para estar preparados. Auroras boreales en el planeta Júpiter. Son esos rayos azules. Las partículas cargadas interactúan con la atmósfera. Se libera tanta energía como para abastecer a toda la civilización humana. Nada que ver con las auroras de nuestro Polo Norte. Y de Júpiter a la Luna. La NASA busca agua aquí, en la Luna. Estamos en una de las regiones más frías de nuestro sistema solar, el polo sur de la Luna. Qué bonita se ve la Tierra a 300.000 kilómetros. Aquí está el cráter Nobile, la zona elegida para el alunizaje de Viper. Es ese rover que están viendo, un vehículo robotizado lanzado desde un cohete que recorrerá este paisaje inexplorado casi permanentemente en sombra. Los científicos creen que aquí hay hielo y otros recursos potenciales. Viper tiene paneles solares que le dan la energía suficiente para estudiar una superficie de 93 kilómetros cuadrados. Hará mediciones y recogerá muestras. Nos ayudará a la comprensión del origen cósmico, la evolución y la historia de nuestro satélite, y también a documentar las futuras misiones de la NASA a la Luna y más allá. Igual a los de la NASA, les interesa investigar los fenómenos extraños que ocurren en el interior de nuestra casa mágica. ¿Tendrán algo que ver los extraterrestres? Javi López, buenas noches. A ver, ¿qué pasa hoy? Buenas noches, Victorio, buenas noches, Victorio, y bienvenido. ¿Cómo me vengo arriba, Victorio, cuando llega el día de la casa mágica? Pero es que, atención, hemos visto muchas cosas en esta casa. Un perro volando, hemos salido de un cuadro, hemos visto a niños volando, pero hoy vamos a ver magia basada en una historia real. ¿Por qué tocó este maniquí? Este maniquí es parte del atrezo del programa, de un maniquí que hemos utilizado para hacer cosas en directo. Aquí vengo una caja. ¿Y por qué digo que es parte de una historia real? Porque cuando yo ensayo la magia de la casa mágica, esos poderes que me ha otorgado esta casa, pues hay cosas que voy metiendo en una caja cuando ya no lo utilizamos. Y estaba metiendo el otro día en esta caja un lagarto que tenemos, sí, de esos de atrezo de plástico. ¿Sí? Me salió un lagarto vivo, enorme, que todavía lo estamos buscando, Victorio. No me lo creo, pero un lagarto, sí, ¿en serio? Sí. Que de verdad, o sea, no me crees, pues mira, precisamente por eso, antes de preparar el guión de lo que íbamos a hacer, dije, esto lo tengo que compartir con toda Canarias, lo tengo que compartir con toda Canarias, toda España y el mundo entero, que vean lo que yo viví para que me crean, por favor. Voy a seguir metiendo cosas y lo siguiente que tenía que meter era este balón. ¿Cobrará vida el balón? ¿En qué se convertirá? Pues vamos a comprobarlo, porque aquí hay magia. Lo voy a meter. Pelotita pequeñita. ¡Ay, que me da el balón, que me ha pillado desprevenido! Pero ¿cómo me quedo? Mira, esto es real. No me lo puedo creer, Victorio. Que he metido un balón chiquitito y me sale uno grande. Es que la próxima semana voy a meter billetes de 20 euros para que me salgan de 100. Pero, déjame dejar el balón por aquí. Yo digo, si esto cobra vida, he puesto la mano del maniquí aquí. ¿Qué pasará si meto una mano inerte, una mano de material, de plástico o de madera?
Métela, pues la voy a meter en la caja, aquí la dejo. Y atención, porque veo que ven, ven mis ojos. Eso es una mano real. Una, ver, la voy a tocar. Una mano sola, sin brazo. Ay, que sí, que es una mano real. La agarro. No me lo, ay, que me está tirando como para adentro. Como la familia Adam. No. Espera. Que me tira para adentro. No. ¿Qué fue? Oye, esta mano tiene fuerza, pero ¿de dónde ha salido esta mano? A ver. Oye, tú, mano, tienes vida. Sí, tienes vida. Mira. Pero no me lo puedo creer, ¿y de dónde ha salido? Espérate un momento. Chócala. Esto no puede ser. Para adentro, métete. A ver, Victorio, no sé lo que va a pasar, pero después voy a seguir metiendo cosas en esta caja y meteré hasta la cabeza. Cobrará vida el maniquí. Bueno, luego volvemos a conectar. Métete ahí. Métete. Bueno, luego volvemos a conectar efectivamente con Javi. El impala salta 4 metros de altura en las llanuras africanas. El canguro tiene el salto más poderoso de Australia. Y en Cuba, Javier Sotomayor es el hombre que tiene el récord, con un salto de 2 metros y medio. Raúl García, buenas noches. ¿Saltamos? Oye, te faltó apuntarte. Saltamos. Buenas noches a ti, a toda Canarias. Te faltó apuntarte a un grande de España que fue Yago Lamela, que también tiene un salto de longitud enorme, no de altura como Sotomayor, pero de, ¿te acuerdas de Yago Lamela? Pobre, sí, sí. Que falleció, pero sí es verdad que me sorprendió a mí cuando aquel hombre volaba y todo eso. Bueno, Yago Lamela, que Dios lo guarde, como se suele decir en estas situaciones, puede estar en el recuerdo de muchos de nosotros, pero sobre todo puede estar presente. ¿Por qué? Porque ahí tengo a un saltador y vamos a colocar un aro. Estamos en Canarillam, los más bolos de la laguna, para saltar esta noche. Cuando quieras, Yunque, atención, saltará a una altura aproximada de 2 metros y ahí tiene. ¡Sin rozarlo! ¿Qué te ha parecido, Raúl? Te lo voy a decir en confianza. Me pareció paupérrimo, pobre. O sea, no le vi ahí algo de chiste. No, ¿tiene algo para pasar, que estuvo no? Bien. Vamos a ver qué pasa. Se ha picado. A ver qué va a hacer. A ver. Una. Bueno. Bueno. O sea, vamos a hacer otra cosa. Se me ponen por aquí, porfa, vamos a darle ritmo. Me acaba de dejar callado, Victoria. Colocamos, atención, ahí tenemos dos aros. Uno más grande, otro más pequeño. Luisa, ¿cómo estás? Bien. ¿Cabrás o no cabrás? Sí. ¿Entrarás o no entrarás? Claro que sí. Y aquí está el profe Jackie, ¿preparado o no? No, preparadísimo. Sí. Volad en esta noche televisiva. Ahí van, atención, ¿qué van a hacer? Entrarán y... ¡Han entrado! Vale. Vaya colchoneta guapa. ¡Ey! Vamos a hacer una cosa. Vente conmigo porque vamos a enseñar algo. ¡Ey, producción! Vamos a hacer una cosa. ¿Será posible, Jackie, atento, porque nuestros compañeros de producción nos traen esto? ¿Crees tú que será posible saltar y pasar sin tocar nada a través de esa figura? Sin tocar nada, no sé, pero yo confío en ellos. Yo creo que ¿tú confías en ellos? Pero está complicado. ¿Y con confianza? Yo no confío en nadie, tío. Yo ya no confío en nadie, te lo digo. Te lo voy a demostrar esta noche. ¿Sí? Sí. Están calentitos, Victorio. Te digo una cosa. Mañana en todos los bares van a hablar de estos saltos, así que no se lo pierdan ustedes y yo. Yo no confío en ellos. Luego lo vemos, a ver si que lo logran. Sí, no. Un aplauso para ustedes, ¿vale? Porque están ahí con motivación, pero... No sé yo. ¿Dónde te veo, Victorio? Hasta ahora. Piruetas las que tienen que hacer los empresarios ante la subida de los precios en las materias primas. Hoy hemos hecho un recorrido por los guachinches de Tenerife. Atentos. Arrugar un caldero de papas cuesta ahora 3 euros más. Hasta el gofio para el escaldón está más caro. El norte de Tenerife concentra la inmensa mayoría de guachinches que existen en la isla. Después de sortear 2 años de pandemia, ahora se enfrentan a una nueva amenaza: la subida generalizada de los precios por el conflicto en Ucrania y también por la huelga de transportistas. Vamos a comprobar cómo les está afectando. Eva, ¿esta situación está afectando a los huachinches? Sí, nos están subiendo los precios una barbaridad. Nosotros, por ejemplo, tenemos raciones muy grandes a un precio muy ajustado. ¿Qué pasa? Que a mí si me sube el coste, a mi precio ajustado casi nada le voy a ganar. En noviembre comprábamos el aceite a 7,5. Hace una semana a 10,90. Y ayer a 15,19. ¿El doble? La misma lata de aceite, la misma marca. 12 cartones de huevos, 43,20. 12 cartones de huevos, 46,80. 3,60 de diferencia. ¿Es uno de los productos que más usa? Claro, los huevos estampidas, empanar los tomates, todo. El gofio nos ha subido también de precio, 50 céntimos. Pero la sal gorda, de 8,70 a 11,15. Un saco de 25 kilos.
Eva, la carne es el producto más consumido en un Huechinche, junto con el vino, ¿lo han notado también? Ayer, proveedor de los costillares, hoy se reunían para subirnos el precio. Rondaba como unos 2 euros al alza. Ternera, esta semana ya nos dijeron que subida y bastante subida de precio. Son 8 o 9 kilos, que normalmente te sale 50 euros, más o menos. Ahora me va a costar 60 o 70 euros, la misma carne. El cochino ya había subido un poco y esta semana vuelve a subir una media de 1,80 euros a 2 euros el kilo. Otra cosa que no nombramos, el gas precio de bombona por unidad, esta semana subió 1,25 euros cada bombona. La compraba a 12 euros, la estoy pagando 18. Te estoy agobiando con las cifras que me estás dando. No, hay que seguir para adelante como podamos. Sí, sé que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás notando esta subida de precios que está habiendo? Sí que es verdad que en el aceite, por ejemplo, de girasol ha subido bastante. Las carnes están empezando a avisar de que van a subir. Vamos a llamar a mi carnicero de confianza. Jessy. Buenas tardes. Me contaba Jessica que ahora mismo se están disparando los precios, ¿no? Ya incluso antes de que estallara la guerra, subiendo los precios, el tema de la guerra por el tema del cereal, pues se ha encarecido y ahora repercute el tema del transporte. La carne de cabra ha subido casi 2 euros por kilo, igual que la carne de res. Y el pollo ahora mismo no para de subir. No es que suban los precios una vez, es que suben día tras día. Así estamos todos. Pues muchísimas gracias, Jessica. Nada, gracias a ti, Víctor. Se cumplen 100 días del fin del proceso eruptivo en la isla de La Palma. La isla intenta volver a la normalidad. Hoy miramos al cultivo de las proteas, una flor ornamental muy codiciada en el mundo para la decoración de interiores, porque una vez cortada puede durar más de un mes. La Palma es el principal productor de esta flor en el hemisferio norte. Estos meses, entre diciembre y mayo, es cuando más se demanda porque Sudáfrica, la competencia, deja de cortar. La primera cosecha se recogió hace 22 años. La zafra de este año viene condicionada por el volcán. Tras el fin de la erupción comienzan a florecer los daños colaterales. Todo este campo que estamos viendo por aquí se ha visto afectado por la ceniza y estas miles de flores ya no se podrán comercializar. Se calcula que en torno al 70% de la producción de proteas de la isla se da completamente por perdida. ¿Cuántas hectáreas tienen de proteas en la isla? Pues a día de hoy tenemos aproximadamente en torno a unas 25 o 26 hectáreas en plena producción. ¿Y de dónde proviene esta flor? Pues fundamentalmente de Sudáfrica. ¿Y el volcán ha afectado a la producción de la flor? Efectivamente, en condiciones normales tú no verías un campo con estas flores así. Estas flores deberían estar todas cortadas. ¿Y qué cantidades se han perdido más o menos de producción? En total, en toda la isla, creemos que se va a perder en torno a un 65-70%. ¿Más de la mitad de la producción? Sí, mucho más de la mitad. ¿Y citamos el empaquetado? Vamos al empaquetado. Francisco, ¿y aquí es donde se empaquetan las flores? Efectivamente. Aquí en esta máquina se hace todo el proceso de clasificación. La máquina clasifica por calibre y después los chicos empaquetan en las cajas que salen definitivamente a la exportación. Y la estamos clasificando por calibre, por largo. Es decir, la flor cuando se vende en el mercado tiene un precio en función del largo. ¿Cuánto nos puede costar una flor como esta, como la prótea? Un agricultor que siembre próteas probablemente pueda estar obteniendo en torno a 8 euros por planta. ¿Cuántos tipos de proteas se cultivan en La Palma? Pues ahora mismo estamos alrededor de entre 15 y 18 tipos, variedades de proteas. Sí es verdad que todos los años estamos experimentando nuevas variedades, testando nuevas variedades, para un poco siempre estar en la cabeza del mercado con lo más novedoso. ¿Y cuál es la joya de la corona? Pues en este momento es esta flor, se llama Arctic Ice, que tiene un valor muy importante en el mercado. ¿Cuánto nos puede llegar a costar una flor? Pues en mercado ahora mismo en torno a 7-8 euros. ¿7-8 euros? Efectivamente. O sea, no son flores baratas. Esta no es una flor barata. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu cooperativa. Esperamos que las protas sigan floreciendo y que esas ayudas lleguen pronto. Efectivamente, ¡chao! Muchas gracias. Hasta luego. Estamos dentro de la casa mágica de Una Hora Menos, donde ocurren cosas sorprendentes como que una mano de plástico se convierte en una mano de verdad
que casi nos suelta a nuestro compañero Javi. ¿Conseguiste meter la mano en la caja otra vez? Y menos mal, Victorio, menos mal que conseguí meter la mano viva, la mano real dentro de la caja, porque no había forma, pero te voy a contar cómo lo hice. Mi maestro, que no voy a desvelar su nombre, el que me enseña la magia de la casa mágica, me dijo una palabra que dice, tú cuando te veas en problemas, utilízala. Así como en El Rey León se decía, Hakuna Matata, vive y deja vivir. Cuando tenían un problema decían Hakuna Matata, pues aquí me dijo que dijese Dua Dis. Yo dije, Dua Dis. Y ya no hubo problema y la mano palabra se metió. Palabra mágica. Pero claro, a mí me ha gustado esto de que las cosas cobren vida. Y digo, vamos más allá, vamos a venirnos más arriba, vamos a seguir con la magia de la casa mágica. Y entonces, digo, pues si antes metimos una mano, vamos a meter ahora la mano y el brazo. Porque si antes quiso luchar conmigo, ahora va a luchar más. No sé si, ahora para que me salga un brazo aquí de un fortachón, espero que sea de acorde. Lo metemos ver, en la a ver, caja. ¿Qué puede pasar? Sale la mano y sale el brazo. Esto es un brazo real. Pero es un brazo cortado, real. Mira, de carne y hueso. A ver, chócala. Lo que pasa es que tienes que coger un piquito. ¿Cómo se escucha otra vez? Tienes que coger un poquito más de sol. Fíjense que es un brazo, que esto no tiene vida, no tiene cara, no tiene cuerpo. Estoy mirando dentro, no hay nada. Por favor, que estoy viendo un brazo volando, saliendo de una caja. A ver. Mira, es real, ¿eh? Es real. Sí, me está... A ver, ¿me puede tocar? ¡Oye! Que me ha quitado el pinganillo y todo, pero que me ha dado un bofetón. Pero que me quiera... Tú que me... atrevido, ¿eh? Métete para adentro. No voy a decir todavía la palabra mágica porque yo quiero seguir luchando. Métete para adentro. Venga. Mira, es rebelde esta mano. Suéltame. Mira, vamos a hacer un juego. ¿Lo haces? Dime, confírmame. Vamos a jugar a piedra, papel o tijera a ver el mejor de tres. ¡Vamos allá! ¡Venga! Piedra, papel o tijera. Nada. 0-0, las dos. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡Te gané una! Piedra, papel o tijera. Dos tijeras. Piedra, papel o tijera. Nada, ya me cansé. No vamos a seguir jugando. Pero atención porque esta... Mira, agárrame así. Vamos a hacer un pulso. A ver quién gana. Un pulso. Pero bueno. Este pulso es un poco raro porque este brazo tiene una fuerza un poco disparatada. Para un lado, para el otro. Yo quiero terminar. Estoy sudando, Victorio. Que no hay un brazo por volando. Aquí después del brazo. Que mira, aquí se acaba. Es que esto no puede ser. No puede ser. Estoy un poco asfixiado. Voy a intentar meterlo. Métete. No puedo. Tendré que usar la palabra mágica. Dua Dis. Lo he conseguido. Pero se me está ocurriendo algo. Esto no acaba aquí. Yo quiero ponerle rostro. Quiero ponerle rostro a este maniquí. A este maniquí que está aquí le voy a poner rostro. Luego voy a meter el torso y la cabeza. ¿Quién saldrá? ¿Habrá una persona? ¿Conoceremos su identidad? Pues luego volvemos, Victorio. Hay que hacerlo. Venga, vale. ¿Saldrá una persona entera de la caja o una cabeza? Lo vemos enseguida. Antes esperamos terminar entero, sin ninguna incidencia, de los saltos acrobáticos que estamos realizando con Raúl García y los profesionales que te acompañan. Oye, hay nivel, Victoria, hay nivel. Estaba viendo un ensayar aquí ahora y he dicho yo, a ver si me voy a tragar mis palabras. Seguimos en el Canarillam, en los más buenos. Fíjate en esta figura, nunca mejor dicho, y es este, el espacio en el que... Si uno entrara de forma normal podría caber, pero ojo, haciéndolo con un salto, pues la cosa se puede complicar un poco. ¿Estás preparada, Luisa, sí o no? Dame un ok con el dedo. ¿Sí? Ahí la tenemos. Vamos a ver si lo consigue o no. Animamos a Luisa a todos, chicos. Vamos allá. Una, dos y... A ver qué pasa, Luisa. Lo va a intentar y... ¡Va a conseguirlo, ¡Qué facilidad! Luisa, pero que lo ha hecho con una facilidad. Lo ha hecho con un jajaja. Luisa, ¿esto qué es? Como el... Esto es nuestro de cada día, ¿no? Sí, esto tranquila, es, ¿no? algo básico. Básico, esto es básico, Victoria. Bueno, esto parece que es básico, pero no es nada sencillo, ¿verdad, Luisa? Porque esto aquí parece un cuadrado, pero... Pero tiene lo suyo, sí. Tiene lo suyo, hay que volar. Venga, vamos a comenzar. Primero arrancamos Yunque, cuando quiera. Vamos allá, lo intentamos. Le damos ritmo a esto. Ahí va el primero que es Yunque y... Ahí lo pasa, vamos con ahí está. Vamos a darle ritmo. Venga, lo volvemos a intentar, Yunque. Ahí está, otro. Vamos allá. Cuidado, que se pone la cosa caliente. Vamos allá y... ¡Uy! ¡Vamos, Junker! No, vente un segundo, Junker. Vente un segundo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle espectáculo a esto. Vamos a cambiar la figura. Prepárate, Luisa, que te toca. ¡Hay más! Dame el baile que estabas haciendo antes mientras ensayábamos. Bueno, vamos a hacer el baile del girito, el perreo y todo eso. Vamos allá. Atención, miren esto, Cuando quieras. Adelante, Junker. Te ve todo el mundo. Mira esto. Venga. La capacidad que tienen atlética. Atención, Cuando quieras. Vamos allá. Mira esto, Victorio.
Esto lo hacemos tú y yo, Victorio. Esto ya, lo hacemos yo no, tú y yo, yo Victorio. Yo la primera ya estoy en el suelo. Y tenemos que pedir la baja mes y medio. No, 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 mes y medio. Mira cómo se cae. Una máquina, ¿eh? Una qué máquina. Estupendo. Me ha encantado, me ha encantado. Bueno, atención a la siguiente figura, que es esta. Ojo, ¿eh? Porque vamos con Linda. Luisa, yo confío en ti, Luisa, ¿eh? Así que cuando quieras, allá vamos todavía. Un aplauso para Luisa, porque lo van a volver a intentar. Más complicado, ¿eh? Ahora hay que hacerlo como si fuera una media siesta en el sofá. Y la ha conseguido, ¿eh? Vale, si crees que la cosa ha terminado por ahí. Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Cualquiera que te vea dirá, ¿y este ahora qué? Atención. Victorio, dime sí o no. ¿Crees que Nico ha sido campeón del mundo? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Por los músculos que tiene, eso tiene que ganar del mundo seguro. Tú y tus prejuicios. ¿Y tú crees que yo no sería campeón del mundo por no tener los músculos que tiene Nico? Tú y tus prejuicios, Victorio. Pues sí, qué ha sido campeón del mundo. Razón tiene él y es verdad, Nico. ¿De qué? Me pregunta Victorio. De músculo. Salto de trampolín. Salto de trampolín. Exacto. Ocurrió en Portugal, ¿no? Ocurrió en Holanda. ¿En Holanda fue? En Holanda. ¿Y en Portugal qué pasó? En Portugal, soy de Portugal. ¿Eres portugués? Sí. No, ¿fala portugués, José? Obviamente. Va bien, ¿no? Vamos a hacer un espectáculo aquí de saltos y todo esto. Fíjate la altura, tiene que esto, 7 metros de altura más o menos, ¿no? Sí, más o menos. A ver, lo que podemos hacer. Venga, vamos a intentarlo. Ojo, ¿eh? Es portugués, campeón del mundo. Y fíjate lo que va a hacer. Prepárense todos, pónganse por aquí, porque fíjense cómo empieza a coger altura. Victorio, y eso que me decía que no es la homologada para este tipo de campeonato. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Fíjate a qué altura estamos ya, ¿eh? Tocando casi un techo que tiene 7 metros de altura. Y él es Nico, que ha formado parte también de este directo hoy en Canarillán para una menos campeón del mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Qué maravilla! Victorio, nos vamos saltando para ti y para toda Canarias, como siempre. Muy buenas noches. A descansar y no saltéis en la cama, que los papás y las mamás se enfadan. ¡Chao! ¡Nos vamos al campo! Pero por cierto, Victorio, ¿no has cenado o qué? Sí, venga. Vamos a cenar coles chinas, coles asiáticas. Te regalo ese report, ¿vale? Un potajito de coles ahora para estos niños que se lo han merecido. ¡Descansen! Eso. ¡Gracias! Es lo que técnicamente se conoce como de la huerta a la mesa. Empezamos al revés, empezamos en este mercadillo y muy cerca de aquí, todos estos. Para eso estamos nosotros, para descubrirlo. Atentos en casa porque hoy descubrimos esto, la col china. Sergio, ¿qué pasa? Hola, Raúl. ¿Qué hace un canario en Canarias en un llano de col china? Bueno, es una col normal, lo que pasa es que le llamamos china porque la consumen los asiáticos. Pero, ¿y en qué se diferencia de nuestra col? Las coles nuestras son a lo mejor un poquito más duras. Esto tiende más a parecer una lechuga, ¿puede ser? Esta sí. O cuando cierra bien, es casi tan parecida a la nuestra. Es un poquito más dulce, un sabor un poquito más dulce para cuando la cocinas. ¿Y esto cómo se cocina? ¿Se puede hacer, por ejemplo, un potaje de esto o no? Sí, un potaje, se puede saltear e incluso comerla, mezclarla con lechuga en la ensalada. ¿Y se puede mezclar con la lechuga? Se ha preocupado por decir, vamos a plantar col china. ¿A raíz de qué? Nosotros por la demanda que hemos tenido durante los años, clientes así chinos que nos han dicho que le sembremos y tenemos ahora bastante una clientela fuerte. ¿Pero esto se da mejor en qué época? ¿En verano? ¿En invierno? Esto es ideal en invierno. ¿En invierno? Sí, nosotros la sembramos en verano, pero con el calor y eso pues no llega a cerrarse. La clave está en que se cierre, ¿no? En que se cierre, exactamente. Igual que una col nuestra de aquí, que tiene visitantes, claro. Esta es la prueba de que al final aquí no se usa ningún producto químico ni nada, sino que esto es todo puro. ¿Cuánto vale un kilo de esto, por ejemplo? Sobre un euro 20, uno 50, depende... La época y la demanda, ¿no? Exactamente, y la cantidad que tengamos. A veces se nos estropean los cultivos, pues si tenemos menos, pues tenemos que subirla, obvio. Esta parte blanca la separan, la saltean aparte con, por ejemplo, con cebollas, ¿no? Cuando casi lo tengas ya todo salteado, le añades lo que es la hoja, como si fuese una espinaca. Y al final, un chorrito de soja y ya tienes un plato asiático. Y tal cual, ¿no? Sí. Te voy a cortar una para que veas cómo, ¿vale?, cómo es por dentro. Como una lechuga. Hay que probarlo, ¿eh? Un poquito te va a gustar, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Es buena, ¿no? Es dulcita, lo que decías tú, ¿eh? Muy sabroso. Incluso con un poquito de aceite mismo ya esto es un almuerzo, ¿eh? Como esto se ponga de moda a través de Instagram o lo que sea, las cosas se disparan. Hombre, nosotros con esto tenemos bastante demanda, igual que con los mangos. Sí, pues lo ponemos en Facebook, mucha gente viene por los precios, compra directamente. Ajá. Un producto que está entre nosotros. Sí, exactamente. Y que podemos también incorporar en nuestra cesta. Sergio, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Raúl. Hasta la próxima. Venga, Raúl, buen día. Adiós, chao. Igual.
Mañana se aprobará el fin de todas las restricciones COVID que dependen del gobierno canario. Así que ya huele a fiestas, a verbenas, a romerías. ¿Tendremos este año romería de Teror? De momento el pueblo sigue con su vida diaria entre el ajetreo de obras y la tranquilidad de las medianías. ¡Abran ojos y oídos! Así sonaba Teror hoy. Pantalones. Lo bueno es que traen y el precio. Y aquí es donde trato, ¿vale? Son las 10 y 7 minutos. Muchos de ustedes, los más madrugadores, ya están a punto de ir a la cama. ¿Quieren ver dónde dormimos con vistas? Solo sabemos que estamos en Tenerife. Víctor, ¿nos desvelas el secreto? Victorio, pues te desvelo el secreto. Estamos, cómo no, en Costa de Eje, pero en una de las zonas con los hoteles más lujosos de toda Canarias, concretamente muy cercanos a la localidad de La Caleta. Y me encuentro, entra para adentro, me encuentro en el Hotel La Plantación del Sur, de 5 estrellas lujo. Están especializados, insisto, en experiencias para pareja. Nosotros hoy no lo vamos a hacer en pareja, que ojalá, aunque también nos encanta compartirlo, Victorio, contigo y también con la gente que está en casa. Fíjate, nos han preparado esta cama repleta de pétalos de rosa, pero también tenemos, ojo, un surtido de quesos canarios, de quesos de la tierra, para cenar esta noche como se merece. El hotel La Plantación del Sur tiene nada más y nada menos que 44 villas, Victorio, de lujo como esta, bueno, que están pensadas para pasar una noche romántica. Y además se preguntarán en casa a partir de qué precio. Bueno, están ahora mismo entre los 300 y los 1000 euros dependiendo de la temporada del año. Y por cierto que están ahora mismo prácticamente al 100% de ocupación. Solo les quedaba esta habitación y la han bloqueado para nosotros disfrutarlas. Vamos a dormir con vistas, pero ojo, porque la sorpresa de esta habitación, de esta villa, no está en esta planta, está en la parte alta. Así que vamos, en lo que voy subiendo la escalera, a conectar nuestra segunda cámara. Ahí está. Y les enseñamos las vistas que tenemos del sur de Tenerife, pero a más altura. Victorio, estoy terminando de subir las escaleras. Estamos en la Villa Solarium. Recuerden, aquí en el hotel La Plantación del Sur, que se llama Solarium, porque claro, imagínate, se pueden disfrutar unos días de sol maravillosos, pero también noches de amor como esta que estamos compartiendo con todos ustedes. Bueno, tenemos sorpresa. Les decía que en esta planta está la joya de la corona. Se esconde detrás de esta cortina. ¿Qué puede ser? Hoy, no sé, un balcón, una terraza con la cena preparada. A ver. Venga, vamos allá. Voy a desvelarlo, Victorio. Prepárate, porque de verdad que es una pasada. Es súper bonito. Mira, tenemos un jacuzzi precioso, presidido por una cúpula iluminada con velas, con la decoración de todas flores, de esos pétalos, y también con fruta, que por supuesto vamos a probar durante la noche de hoy junto a todos ustedes, a los espectadores de Una Hora Menos. Mira, yo me voy quitando ya el albornoz. Victorio, fíjate las vistas que tenemos desde aquí, es una pasada. Y también, a ver cómo está el agua, que esa es otra. Que alguna vez nos hemos llevado alguna sorpresa. Seguro que está buena. Está calentita, está calentita. Creo que está a unos 30 grados de temperatura. Y fíjate, lo que voy a hacer desde aquí, desde nuestra Villa Solarium, es brindar por todos ustedes por una noche fabulosa. Durmiendo, como siempre, con vistas, en Una Hora Menos. Compañero, buenas noches.
Nada, que descanse. Y relajaditos, nos ponemos las botas de senderismo y nos vamos al Parque Natural de los Volcanes en Lanzarote. Gran parte de la isla se vio sepultada por los volcanes durante 6 años de erupciones, con bombas volcánicas del tamaño de un camión. Hoy nos vamos hasta la isla de Lanzarote para hacer la ruta del Parque Nacional de los Volcanes. Así que me voy a descansar un ratito. ¡Qué maravilla el Parque Natural de los Volcanes en Lanzarote! Casi 6 años en erupción. 5 años y 7 meses. ¡Hola, Nacho! Yo quiero conocer la historia, Nacho, por favor. El 1 de septiembre de 1730 se abre esta boca, la caldera de los Cuervos. A partir de ese momento, piroclastos, coladas, empiezan a sepultar gran parte de la isla de Lanzarote. El primer pueblo sepultado, Chimanfaya, a solo 100 metros de esta caldera. ¿Y cómo es posible que esté todo verde? Bueno, porque tenemos esta planta que durante las últimas décadas ha empezado a colonizar completamente el Parque Natural de los Volcanes y el Parque Nacional de Chimanfaya, que es la calcosa o vinagrera. Pues aquí tenemos casi 200 kilómetros cuadrados de isla sepultada bajo las coladas o en la villa de Chimanfaya. ¡Nacho, qué paisaje lunar! ¿Pero y esto qué es? Esto es una bomba volcánica enorme, gigantesca, que salió de este cono de montaña colorada. ¿De ahí? De ahí. Este volcán amenazó con sus coladas el pueblo de Tinajo. La gente de Tinajo salió pues, para evitar que su pueblo fuera sepultado, sí, con rezos, con plegarias, enfrente de la colada, ¿sí?, prometiendo que si paraba el volcán, construirían una iglesia en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Y así fue. Lo que es la fe, ¿eh? Pues sí. Mueve montañas y las para también. Mira, Rosy, este es el volcán de las nueces. Volcán de las nueces, no tiene forma de nuez. ¿Por qué dicen, le llaman así? Dicen que cuando nuestra gente vino a reconocer otra vez el terreno, cuando caminaban sobre este mal país, crujía el suelo como si estuvieran crujiendo las nueces, como si estuvieran rompiendo las nueces. Oye, es verdad, ¿eh? Se oye como, como... Mira, muchísimas gracias, Nacho, por esta aventura, por contarnos la historia de esa forma, como tú solo sabes hacer, ¿eh? Muchísimas gracias a ti. Y para que sigas guiándote en nuestra isla de los volcanes, ¿sí?, te doy este libro, esta guía de senderismo. Anda, que es tuya, escrito por ti, Ignacio Romero. Muchísimas gracias, Nacho. Muy bien, Rosy, a seguir caminando. Ay, perdona, pero... Rosy, vamos. Que ya llegamos a Lanzarote. Venga, ¿cómo que ya llegamos a Lanzarote? Ay, Francis, lo que te tengo que contar, que lo he soñado, que he ido con Nacho Romero por todo el Parque Nacional de... Rosy, te acabas de levantar, Rosy. Sí, pero espérate. Pero es que en el sueño, Nacho me regalaba este libro. Pero si era un sueño, ¿cómo tengo el libro aquí? Ahora sí que el conejo me rascó la perra. ¿Cuántas cosas raras están pasando en este programa? Es momento de volver a tocar la puerta de la Casa Mágica, donde tenemos manos y brazos que vuelan. Javi, es impresionante lo que estamos viendo. Sin duda, Victorio, es impresionante lo que está ocurriendo hoy en la Casa Mágica porque son hechos reales, basado en hechos reales. La magia se supera a sí misma. Estoy aquí al lado de este maniquí que yo les prometí, bueno, les prometí, si la magia funciona, que va a cobrar vida. Para, por si se acaban de incorporar y para recordarles, vamos a ver unas imágenes de lo que ha sucedido esta noche en directo. Primero metía una pelota de baloncesto chiquitita y salía una pelota enorme. Después metía una mano de este maniquí y la, ¿sí?, mano cobraba vida, vida, señores, que me arrastraba con fuerza hacia adentro de la caja. Después metía el antebrazo, metía el brazo
y hasta me pegó un bofetón. Es impresionante lo que ha ocurrido. Pero yo me atrevo con todo, Victorio. Y ahora voy a quitarle a este maniquí este brazo. No lo voy a meter en la caja porque ya hemos visto lo que ocurre. Pero quiero ponerle rostro al maniquí, a ver si es posible. Así que voy a desmontarlo, a ver si no se me cae. Y voy a meter este torso dentro de la caja. Atención a lo que pueda ocurrir, porque yo me imagino que el maniquí cobrará vida, pero no entero. Así que lo meto aquí en esta caja. Y ahora yo me aparto porque la magia está haciendo su efecto. Y a ver qué sucede en estos momentos. ¿Sale algo? ¿No sale nada? ¿Sale una cabeza? ¿Sale un cuerpo? ¿Sale una cabeza sola? Espera, espera, espera. Que le estoy... No. Esta cabeza quiero yo que le vean el rostro. Uy, pero qué guapo el maniquí. ¿Y cómo se llama usted? ¿A que no habla? Porque eres un maniquí. No puedo hablar. ¿Y no tienes voz? Pero vamos a ver, por lo menos podías haber venido un poquito peinado, ¿eh? Un poquito peinado. ¿No hablas nada? Pero es que de verdad, mírenlo, es una cabeza, como diríamos, hemos visto un perro volando, pero yo no había visto una cabeza volando. Te voy a meter para adentro, métete. ¡Que no quieres! ¡No quieres! ¡Métete para adentro! ¡Oye, que no me muerda! ¿Pero esto qué es? Es como The Walking Dead. Un cabezazo. Que te doy un cabezazo, ¿eh? Mira cómo me mira el maniquí. Como diría Rafael en su canción Frente al Espejo, no me mires así. Que me molesta. No te burles de mí, que soy el mismo, un poco más cambiado, sí, unos cuantos años de más. Pero tengo ilusiones, como cuando era un niño, y es más ancha mi frente, y mi voz como siempre, y mi voz como siempre, solo sabe cantar. Oye, este me ha salido rebelde. No, este lo quiero meter, ya me está saliendo rebelde, pero espérate un momento. ¿Te puedo peinar? Yo no sé si este maniquí debe... A ver, hay que peinarlo un poquito. Métete. Y voy a jugar con la cabeza, para que ustedes vean que es una cabeza. Allá. Para acá, para allá, para adentro, venga, métete, que no parece una película de terror. Y esa fuerza, creo que voy a tener que usar la palabra mágica, Victorio, la voy a tener que usar. Duadis. Ya puedo respirar tranquilo. Esto es lo que ha sucedido hoy en la Casa Mágica y es que cada día nos sorprende más, Victorio. Estoy sudando. ¿Qué pasará la semana que viene? Más y mejor en la Casa Mágica. Buenas noches. Continuará. Buenas noches, Javi. Ya les hemos dicho que vamos a dormir con vistas a Costa Adeje, Tenerife. Así les deseamos feliz noche. Hoy hemos pisado la luna, literalmente, con la realidad virtual. Paseamos por Teror y conocimos el cultivo de unas plantas muy curiosas chinas, como coles. Estuvimos de guachinches y en la Casa Mágica. ¿Qué pasará mañana? Les esperamos después de Telenoticias 2. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Por eso...